¡Ey! No, 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 eso no se hace así. Si querés aprender a agarrar Rolly, tenés que aprender de la sabiduría de Miyagi. Pero tú me vas a decir eso a mí, yo que tengo jugando más de 20 años esto, ¿tú qué me vas a enseñar tú? ¡Ay, sí! 24 temporadas, gran cosa. Si querés aprender, aprende de mí, de la sabiduría David, mía. David, David, este es el hombre que no deja llegar a Omar en el ¿Qué pasa, programa. Omar? Este hombre que me está enseñando ahora y que a fildear. ¿Qué? ¡Maestro Miyagi! ¡Maestro! ¡Ilumíneme con su sabiduría, maestro! ¡Verga! ¡Maestro! ¡Aquí también! ¡Esta ¡Déjeme! verga no puede ser, ¡Déjeme chico! llevarlos! ¡Esto es No, Omar mi amor, ¿qué Vizquel! va? ¡Yo tengo que ¿Vos conocés entrevistar! a la verga esta? ¡Claro, yo lo conozco, pero Chico. ¿cómo no vas a conocer si usted es el maestro Miyagi? Por favor, maestro, déjeme llevar a Omar Vizquel. ¡Claro, Omar! ¡Ya yo lo había reconocido, Él es el chico! pelotero de ¡El Grandes pelotero Ligas! de Grandes Ligas! ¡El mejor short de las Grandes Ligas! ¡Cómo no! Déjamelo llevar para el show. No, vení acá, vení para que me brindéis la cena, ¡Ey, mijo, ey, que ey! Yo ¡Ya te va! Lo... ¡Ningún cena, nada de nada! ¡Olvídate de ese taco que Gardel se murió! ¡Omar Vizquel, vos te vais conmigo para el cuartico que tengo en el fondo! ¡Te voy a quitar la camisita, te voy a dar unos masajitos para que te relajes! ¡Vení, vamos, vamos, vení! No, 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 ya va, ya va. Yo como que me voy con David, que vamos a grabar, vamos a hacer no, no, algo. Usted lo que ¡Omar! Está es un... Estamos tarde, estamos Omar, tarde. ¡Es un maldito! ¡No, me lo no voy a llevar... Omar! ¡Si yo te vi me desde lo chiquitico! Voy a llevar para el Mar TV, chico. Pateando balones, ¡Mira cómo se metiendo va, mira cómo goles! se va, mira cómo se ¡Que va! no te lo hago! ¡No, Omar! ¡Ya vas a ver, me ¡Omar! voy! ¡Omar! ¡Mira cómo se va, mira cómo se ¡No! va, mira! ¡Vámonos! Bueno, agarramos que sea fallo. Vámonos, maestro Miyagi. Usted me ilumina con su vale. sabiduría y yo le voy a dar unos buenos masajitos. Vámonos para el cuartico de allá. Bienvenidos a nuestro bar. Bienvenidos al show más divertido de la cuenta de toda Miami, el Bar TV. Muchachones, qué felices y contentos estamos esta noche porque una vez más abrió las puertas de nuestro bar. Mi nombre es David Parra y hoy tenemos un programazo. Ustedes no se imaginan el programa que tenemos esta noche. Ustedes no tienen idea de lo que va a suceder en el Bar TV. Jamás esperamos la visita de este personaje, de la historia, aquí en nuestro show. Es una cosa maravillosa, todos estamos contentísimos. El público tiene más de 5 horas esperando, hicieron colas. Mucha gente estuvo desde la noche anterior esperando que hoy estuviésemos aquí, pero bueno, ya, lo logramos. Antes de que comience este programa, quiero decirle que llegamos a ustedes gracias a... La Ceiba Tire Shop y Mon Petit Garden presentan... El Bar TV. Este programa es presentado por... Ron Diplomático, Kokai Sushi, Skin Care by Carla Bermúdez, Al Pelo Barbershop, El Gourmet, Tráelo Express, JSJ Ranch, Happy Dental Group, Corfi Outdoor Living, Brinton Store, Danny Cancel, tu realtor de confianza, ID Bootkeeping Service, Butatita, la bebida ideal para una ocasión especial, Gorditas Craving, Julia's Nails, Veloz Audio, Don Arepacho, The Kairos Team, Our New Beginning, Go Boat Rental, Mecca Insurance. ¿Quieres un Toyota nuevo o usado? Contacta a Mari Soto en la Toyota de Hollywood. Con M&M Water System podrás tener agua alcalina, que es el agua del futuro. ¿Necesitas hacer trámites migratorios? Contacta a Abelardo Ascar.
Ahora sí, muchachos, estamos aquí. Quiero que den un fuerte aplauso porque tenemos público esta noche en Miami. Vamos a recibir, sin mucha presentación, señoras y señores, con ustedes, Omar Vizquel. ¿Cómo estás, David? ¿Qué es lo que pasó? Es aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que te pasó, pa? ¿Ah? Aquí ya es, aprendiste, ¿no?, la lección, ¿no? ¿Dónde va? En el medio. ¿Qué es lo que pasó con el sofá? Que tú... No sé, pero aquí como que hay un hueco. Vamos a decir al productor. Ahí está, pues. Bueno, como todo. Ah. Como... ¿Está bien ahí, productor? ¿Está bien? Tranquilo, ok. Por eso soy el shortstop más inteligente de la historia. ¿Ah? Ahí está, viste. Nunca a nadie se le había ocurrido. No. No. Raro, porque yo creo que ese sofá, como chiquitico, después de aquí, ya no hay más. Bueno, ¿qué tal se siente ahí? Está bien. ¿Sí aguantas ahí una hora? Yo creo que sí, estamos cómodos ahorita. ¿Y si no, cómo te sentís, Omar? Bien, vale, bien, chévere. Pasándome por aquí por Miami unos días, aprovechar para hacer un par de cositas. Y bueno, gracias por la invitación que me extendiste. Gracias a ti. Estamos súper contentísimos. Creo que todo el público presente está muy emocionado de tener a uno de los jugadores de béisbol venezolanos más importantes de toda la historia. Omar Vizquel, Campo Corto, el número 13. ¿Quién no soñó con ser Omar Vizquel cuando estaba chamito, ah? Sí, cierto. Por todo ahí el mundo varios. Quiere ser Omar Vizquel. Sí. Ah, más que todo por la cuenta bancaria. Bueno, puede ser, ¿por qué no? Pues, ¿ah? Omar Vizquel, hermano, qué grandioso. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahorita nada, este año me agarré un año sabático, estoy resolviendo algunos problemas también. Y estoy tranquilo en la casa, Houston. Maquinando o buscando proyectos, haciendo cositas diferentes. Me voy a concentrar con un show de arte que tengo pendiente este año, todas esas pinturas que había realizado en los años en el béisbol, quiero ahora exponerlas, quiero sacarlas al aire, porque la verdad que tenía mucho polvo y quiero limpiarla, quiero exhibir lo que había hecho durante todos esos años que venía jugando pelota. Y bueno, se han mostrado interesados en hacer un show y quiero exponerlo. Y también estoy involucrado en un proyecto de representar chamitos. Vamos a ayudar a todos esos peloteritos que tienen ese sueño de jugar béisbol profesional. Y lo vamos a ayudar de alguna manera u otra para que puedan realizar su sueño, pero no como firma, sino más que todo ayudándolos económicamente. Y yo creo que es un proyecto muy bonito que estamos trabajando fuerte para ello. Creo que lo vamos a poder lograr este año. Un aplauso para Omar Vizquel, por favor. ¿Eh? Qué bonito. Qué bonito que muchos de estos panitas que van comenzando en el béisbol tengan la oportunidad de comenzar de alguna manera, si no es firmándose en las grandes ligas, sino que alguien que lo vaya a apoyar económicamente desde el principio. ¿Y en qué ciudades vas a ir? Bueno, ahorita estamos trabajando más directamente, voy a trabajar directamente con la gente de República Dominicana. Tenemos una escuelita ya que ya hemos contactado y que vamos a ayudar a esos chamos, pero igualito van a venir venezolanos a la escuela y allí se van a destacar, y esos peloteritos que se destacan van a tener la oportunidad de ser ayudados por nosotros. Eso lo hacen ustedes, los peloteros, después que se retiran, ¿lo hacen por convicción propia? por Sí, claro, y está en el ambiente, ya conoce cómo se mueve el negocio un poquito, hay unos que agarran diferentes ramas, y bueno, ellos mismos montan sus propias academias, pero eso no es el caso mío, ya el mío es diferente. Hay muchas academias que están ahorita siendo operadas por muchos venezolanos alrededor de Venezuela. Y bueno, eso me da orgullo porque se ve pues que muchos de ellos tienen esa dicha de ayudar a los chamitos también a realizar el sueño que nosotros vivimos. Y es que Omar Vizquel comenzó a jugar béisbol a la edad de 8 años, ¿cierto? Yo jugué a los 8 años, empecé, sí. Y a los 16 fue que te firmaron. Sí, a los 16. Hoy en día eso es tarde. O sea, hoy en día está todo tan desarrollado que ya a los 12, 13 años hay personas que te agarran y ilegalmente te ofrecen algo, te enrollan en un mini contrato y bueno, te tienen vistiado. Y hasta claro. Que el equipo se decida que llegue a los 16, 17 años, te sueltan a los Estados Unidos ya bajo la tutela de esa academia. Y de ahí en adelante, pues, puedes ir a jugar pelota profesional.
¿A los 16 a dónde fuiste? ¿A qué equipo? A los 16 me firmaron en el Estadio Universitario, en mi segunda práctica que fui. Fui muy afortunado porque hay peloteros que pasan 3, 4, 5 meses allí esperando oportunidades de que te firmen los scouts americanos. Pero en mi segundo día vino un scout de los Marineros de Seattle y me ofreció un contrato y bueno, no esperé nada. Le pedí permiso a mis padres, lógicamente, porque era un menor de edad. El señor vino a la casa, hablamos de un pequeño contrato y de allí pues se me cedió que terminara mi bachiller. Y el día siguiente, después de mi último examen final, me fui a los Estados Unidos a buscar mi sueño. ¿O es un contrato que te cambió la vida totalmente? No, no, esos contraticos, eso no eran pequeños. En ese entonces a mí me firmaron $4,000. Y el dólar estaba a 4.30, o sea, eran apenas 9.000 bolívares en ese entonces. Ah, no era mucho. No era nada. Tú lo que querías era ir a jugar pelota. Tú lo que querías era buscar tu sueño, jugar con un equipo Grandes Ligas, y esa era la manera de hacerlo. Yo recuerdo que el pelotero más caro que firmaron ese año fue de $12,000. Y todo el mundo decía, wow, increíble, firmó por $12,000. Y bueno, hoy en día 2 millones, 3 millones están firmando peloteros. Ahora, Omar, si tú estuvieses en esta época y te hubiese tocado vivir lo que viviste hace unos 30 años atrás, más o menos, ¿por cuánto te firmarían actualmente? Yo diría que con el talento que los chamos salían en ese entonces, que yo jugué en campeonatos nacionales, mundialitos, yo debería estar por arriba del millón de dólares hoy en día. Pero uno nunca sabe, los equipos queremos el DeLorean. Los equipos pueden ofrecerte eso como pueden ofrecerte menos. Estaba hablando con un par de chamitos que estaban ahorita por aquí sobre esas oportunidades. Y yo lo que le decía era, oye, aprovecha, si alguien te ofrece lo que sea, no importa la cantidad de dinero, y ese es el sueño, y eso es lo que tú quieres hacer, agárralo, tómalo. Porque claro, tú no sabes si te va a llegar otra oportunidad. Muchos peloteros han perdido eso porque dicen, no, yo valgo más, estoy esperando por una nueva no, oferta, contrato. Y esa oferta nunca llega. Entonces es mejor tener un pájaro en mano que 100 volando. Pero tú tenías una oferta anterior, ¿cierto? No, me estaban viendo, pero no me habían ofrecido nada. Tenía una oferta, un señor de los Medias Rojas de Boston me estaba viendo, que era muy fanático, pero nunca se ofreció a firmarme porque decía que era muy chiquito, que era muy joven, y en esa época no te llevaban a una liga dominicana, sino que ibas directamente a los Estados Unidos, y él tenía miedo de que a lo mejor me podían regresar. Claro. Por eso era que no quería esperar. Tenía más vista que un pato macho. Bueno, más o menos. Mira, ¿y quién fue la persona que te llevó a las Grandes Ligas? ¿Cómo se llama? Él se llamaba Mari Martínez, era un scout cubano, y fue el que me firmó, y bueno, me soltó, y cuando llegué allá, dijo, chiquito, haga lo que yo vi en usted, usted tiene talento, y juegue pelota, que usted va a llegar lejos, y eso fue lo que hice. ¿Y te vio triunfar, Omar? Me llegó a... Yo llegué a Grandes Ligas con los Marineros, jugué allí 5 años, y después falleció, pero él vio el resultado y los frutos de lo que él había firmado. Increíble, increíble. Lo que Omar Vizquel ha hecho, un aplauso para Omar Vizquel, por favor. Que creo que... Yo siempre tuve una duda, ¿por qué escogiste el número 13? ¿Por qué Omar Vizquel tenía el número 13? El número 13 fue por David Concepción, siempre fue mi ídolo cuando yo iba al Estadio Universitario a ver los juegos. Era el shortstop que todo el mundo seguía en la época. Lógicamente, todo el mundo conoce la carrera y la trayectoria de David. Así como tú, y ¿cuál? ¿Tú jugas pelota? yo tengo como 15 años jugando con mis pelotas, me va muy bien, y soy profesional en esa área, pero, o sea, no sé de qué, no cobro, si cobrara como tú fuera diferente. Bueno, sí, David fue mi gran héroe, y tuve la oportunidad de compartir mucho con David después de que me firmaron, y wow, un sueño hecho realidad también. Ahora, ¿por qué el 23 con los Leones? Bueno, el 23 era porque el 13 no estaba disponible en ese momento. Yo empecé con con los Leones fue una historia cómica. Yo empecé con el número 4, me gustaba el número 4, y vino un gringo que vino de categoría AAA, yo apenas era un novatico, me dijo, oye, yo uso el número 4. Y yo le dije, coño, pero ese es el mío, y yo, no me interesa, yo quiero usarlo. Entonces, bueno, a la verga, o sea, sufriste bullying. Me quitaron, sí, fue un bullying, me quitaron el número 4, se lo dieron al gringo y me dieron el 23. Y dije, bueno, con este número es que... No eras bueno en 4. El gringo sí era bueno en 4. Eso es lo que pasaba, eso pasaba. Oye, eres el...
Eres el rival de los maracuchos. ¿El rival? Totalmente. Nosotros los maracuchos somos fanáticos a morir. No nos importa que sean malas, pero somos fanáticos de las Águilas del Zulia. No la vemos ganar más o menos como desde el... Pero si es por eso, todos son rivales, porque 2017, no solamente un equipo es rival del otro, o sea, todos los otros 7 equipos que forman parte de la liga son rivales de ellos también, o sea que... No, pero es que la cosa es con los caraqueños. Nosotros sí, con los Leones del Caracas es... Ese es el pique mayor. Nosotros los maracuchos, no es que le tengamos rabia, pero es que los caraqueños nos tienen rabia a los maracuchos por cómo hablamos. Coño, yo no lo veo caraqueños. De esa manera, si supiera, yo no lo veo así, de esa manera. Nosotros las Águilas nunca le ganamos una final a los Leones. Eso es lo que pasa. Bueno, eso sí es verdad. Eso sí les ha sido difícil. Tres finales. Y las tres sean... Mira, tres finales hemos perdido. Y la tercera la perdimos por vos. Sí te acordás, ¿verdad? Yo me acuerdo de una, sí, que tuve mucho que ver. Lo siento. Pero quería decírtelo. Todo por el equipo. Dale, descóbrate. Te quería invitar solamente aquí, para decirte que te odiamos. No. Sinceramente sentimos mucha admiración por venezolanos como tú que han hecho historia en nuestro país y sobre todo con las pelotas, con el béisbol. Ha sido una cosa increíble. Te veo feliz, te veo rozagante. ¿Estás enamorado? Estoy enamorado 100%. Ahorita estoy, pero que wow. ¿No te la crees? No, sí me la creo porque la persona en que estoy me impactó hace mucho tiempo. Nos conocimos previamente y no pude concretar ese amorío con ella. Ese contrato. Ese contrato no lo pude firmar, pero hoy en día estoy, wow, en las nubecitas. Oh. Señoras y señores, he confirmado con Omar Vizquel, está enamorado. Así es. ¿Te vas a casar? Tengo planes. ¿Sí? ¿Me vas a invitar? Claro que sí, tú estás envuelto en eso también. Así que vamos a tener que hacer algo por aquí. Yo te voy a tomar la palabra. Estoy viviendo en Houston, ¿cierto? Estoy viviendo en Houston. El amor me llevó allá. Y bueno, estoy en Houston. Yo te estoy entendiendo. Te comprendo un poco. ¿Por qué? ¿Estás pensando hacer planes también en el futuro? Puede ser que termine en Houston. ¿Tú crees también que un amor te lleve a mudarte a otra ciudad? ¿Sí? Sí. ¡Wow! Podría huir de varias ciudades también. ¡Wow! Y bueno, caer en Houston. Esa es noticia también. Sí, eso, claro. Podemos ser vecinos a 8 minutos. Pudiéramos estar. Sí, ¿verdad? Sí, muy cerquita. Sí, claro. Lo sé. Omar, ¿por qué Houston? O sea, ya sabemos que el amor te llevó, pero ¿te gusta? Mira, si tú supieras que a mí no me gustaba Houston. Okay. Si tú supieras que yo, cuando conversaba con mi mamá, yo le decía, mamá, hay dos cosas en la vida que no quiero hacer. No me quiero casar con una gringa. Los maracuchos, coño, son arrechos. Tampoco quisiera casarme con una maracucha. Y en Estados Unidos tampoco quisiera vivir en Houston. O sea, que aquellos que conocen la historia ya saben lo que ha pasado en mis últimos 20 años. Te casaste con una gringa, te casaste con una maracucha y vivís en Houston. Coño, yo la verdad que no soy un tipo de reto. Esa vaina menos así, mal que no dijiste que no quería ser shortstop. No, menos mal. Y no solo eso, mira, yo le tenía un miedo horrible a las culebras. Y unas vacaciones me volví loco y dije, coño, ¿sabes qué? La anaconda es una culebra que todo el mundo le tiene miedo. Y yo voy a agarrar una anaconda. Y me fui en un viaje a la Apure, Hatos del Cedral, me acuerdo completamente. ¿Cómo es eso? Y en el segundo día que estuve allí, agarré una anaconda. Y bueno, eso fue que me chorreaba cuando la vi. Pero tuve el valor y la valentía de agarrarla por la cabeza y levantarla así en victoria. Está bien. En victoria. El popular manos de seda agarrando la anaconda. Con tal y no sea la anaconda del negro del WhatsApp, coño, todo está bien. Eso sí es peligroso. Todo está bien. Entonces, actualmente estás haciendo lo de la escuelita, está increíble. Sí, viene muy bien encaminado. Tenemos un proyecto muy bonito con eso y creo que lo vamos a concretar. A ver, Omar, para que la gente te conozca un poquito más, te voy a hacer una serie de preguntas para que me respondáis rapidito. Yes. Esto es rápido, esto es quickly. Ajá. Vamos. ¿Tu ídolo de chamo? David Concepción. ¿Comida favorita? Carne mechada. Verga, no pierde con nada, ¿viste? Wow.
Ah, arrocito y ensaladita de papa con hermano, queso. Pabellón, y unas galletitas de soda. Le pones una compota y no pierdes. No, galletitas de soda no mucho. Viene, próxima meta, Omar, a corto plazo. Regresar nuevamente a las grandes ligas. Como coach. Como coach. Sí. Claro. Coño, me llevé. Ah. Ahora te pregunto, Omar, eso que está en tu cerebro no se olvida. La manera de jugar no se olvida por estar descansando. No, eso es como manejar una bicicleta. Ya después que tú estés, que ya tengas las técnicas y todo eso, claro, ¿cómo se te va a olvidar? Si lo he hecho por mucho tiempo, es lo que he estado envuelto durante toda mi vida. Es imposible. Uno siempre está analizando cosas. Ahora que uno está fuera del juego, ve los juegos por televisión, ve los errores que cometen los otros, ahora uno ve el juego mucho más fácil. Los otros. Dice, coño, pero ¿cómo no vas a agarrar esa pelota? No, ¿cómo? Los otros, porque yo jamás cometí errores. Se ve mucho más fácil y lo analizas y lo juegas en tu mente y uno tiene esa facultad ahora de enseñar a la generación de relevo qué es lo que tiene que hacer para hacer las cosas bien. Súper. ¿Tu mayor logro, Omar Vizquel? Llegar a las grandes ligas. ¿Un sueño pendiente? Tirarme un paracaídas. ¡Ey! Oye, por cierto, ¿quieres contar la historia o no? ¿Cuál? Coño, la que teníamos que la semana pasada, teníamos el tour de algo pendiente y resulta que habían unas brisas huracanadas que no pudimos concretar ese sueño, pero está ahí, el ticket está comprado. Pero, yo no sé qué pasó. ¿Me guardas el ticket? Ya están guardados, sí. Ahí está. No, pero el mío no está, porque yo me venía de Houston. Bueno, igualito te lo compramos. Hay que comprarlo, ¿verdad? Me voy a lanzar contigo. Ey, eso va a salir, eso deberíamos hacerlo y después sale el programa. Para que vean cómo nos lanzamos ahí. Sí, deberíamos hacerlo. O sea, que ese es el sueño que tienes pendiente ahorita. Sí, ese es el sueño más cercano ahorita. ¿Algo de lo que te arrepientas, Omar? Algo que me arrepienta. No haber jugado con las Águilas del Zulia puede ser una. Puede ser una. No lo niegues. Okay, hubiese sido perfecto, jugador perfecto de la MLB. Todo el mundo comete errores en la vida y yo creo que analizando y viendo las cosas hacia atrás. Jugaste con el Caracas. Algunas cositas, pero sí, uno recapacita y se siente mal de cosas que hace. ¿Y cuál fue la cosa que te arrepentiste? es como un Big Vaporú aquí y uno aquí. Nada, errores que uno hace en la vida. Ok, si te toca describirte en una palabra, Omar Vizquel, ¿cuál sería? En una palabra, coño. No sé. Malandro. Original. Salsero. Lo que pasa, menor. Original. No tanto. Sí tengo un acentico, pero no tanto. ¿De qué? ¿De malandro? ¿De caraqueño? Sí, de caraqueño. ¿Y qué? ¿Un acentico? Un acentico, coño. Lo que pasa es que ustedes lo notan porque están hablando maracucho todo el tiempo, claro. No me jodas, Omar. Tienes el malandro ahí para de busito de ahí, de la cosa. A ver, si no hiciera... Si Omar Vizquel no hubiese sido pelotero, ¿qué hubiese sido? Peluquero no. Tú sabes que yo me había inscrito en la escuela de economía. Que iba a hacer un curso de peluquería. En mi quinto año. En mi quinto año, cuando tienes que hacer la prueba de actitud académica, tienes que poner qué es lo que quieres hacer. Y a mí me encantaban los barcos. Yo quería trabajar en un muelle marítimo. Y, por supuesto, y bueno, y me anoté en eso. Por eso te firmaron los marineros, ¿verdad? Y por cierto, salí del listado. O sea, que si yo no hubiese firmado ese año, yo me hubiese ido a estudiar economía. No, está bien. Interesante. A ver, ¿bebida alcohólica favorita? La Malta. Fueron muchos años pagándote. Maltín Polar, ¿cierto? Coño. ¿Cuántos años? Sí, yo tuve como imagen de ellos bastantes años. Alrededor de 20 años. Sí, 20 años con ellos. ¿Cuántos años? Para como 20 años. ¿Con Maltín Polar? Sí, con más de 20 años. A ver, si pudieses, Omar, tener un superpoder. Volar. Verga, coño, volabas en las jugadas esas, realmente volabas. Ahora, si te tocaría viajar al futuro o al pasado, ¿a dónde viajarías? A Egipto. Me gusta... Bueno, no, lugar no. Si te tocaría viajar al futuro o al pasado, ¿lo harías al futuro o al pasado? Oh, ok. Coño, me gustaría ir al pasado. ¿Para qué? No sé, ese mundo de dinosaurios, de Jurassic Park, esa vaina así loca, me llama la atención.
Algo, algún cortocircuito tiene que tener Omar Vizquerenga. No es normal. A ver, tu mayor miedo, Omar. Mi mayor miedo. Diría la muerte. A la muerte. A la muerte. Todos sí. Le tenemos miedo a la muerte. Sí, todos. Yo creo que he tenido hasta pesadillas con eso. Sí. Queremos ser inmortal, ¿cierto? Coño, yo quiero durar. Pero tú crees en Dios. 120 años. Sí, yo soy católico. Yo creo en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Y quieres ir al cielo? Claro. ¿O no te quieres morir? No, todavía no. Faltan unos años más. ¿Algún hobby aparte del béisbol? Pintar, tocar música, bailar. Tengo muchos hobbies. Ese es uno de los problemas míos. Tengo demasiados hobbies. Lo que pasa es que tienes como un don artístico, porque aparte de jugar béisbol, también te gusta pintar. Sí. He visto las obras. Vas a hacer la obra, vas a hacer una obra de arte ahora. Sí, sí, vas a estar invitado. Claro. Lo vamos a hacer en Houston y quizás si no se vende bien, la mudamos para acá, para Miami. Si pudiese ser aquí en Montpetit, ¿por qué no? Ahora, ¿cuánto podría costar una obra de arte de Omar Vizquel? Bueno, no sé, yo le pondría precio desde los $500 hasta los $15,000. Ah, no, porque aquí tenemos porque un es una sinfín, pintura. Aquí, un aquí pueden ver en pantalla una obra de Omar Vizquel. Ahí está. La pueden ver en pantalla. La hace él. ¿Dónde las hace? Las hacía en el garaje, que era donde tenía mi estudio. O sea, ahí tenía cualquier cosa de materiales, diferentes técnicas. Podía pintar en papel, en madera, en canvas, lógicamente. Y había muchos plásticos, acrílicos, habían óleos. Y eso todo tú lo puedes mezclar y crear algo interesante. Hay muchos doble play que fueron obras de arte también, ¿no? Sí, también. Ahora, Omar, de 500 a $15,000, imagínate, una obra de Omar Vizquel, guárdame dos de 15,000. Así será. ¿Por qué te dicen Cochi? El Cochi es porque no me baño. No me gusta. Eres de mi equipo. No me gusta bañarme todos los días. Eres de mi equipo. Yo tampoco me baño todos los días. No sé, empecé a creer que esa vaina como que te tumba el pelo y no. Bueno, ya va. Salud. Salud. ¿Qué me dieron a mí aquí? ¿Qué te dieron a vos aquí? ¿El refresco? Coño, parece café, pero. ¿Qué es eso? Pero salud, vení aquí, mira, salud. Pepsi-Colita. Coca-Cola. Uno de los miedos míos de venir a tu show es que la vaina se llama el Bar TV. No, bueno, pero... Yo siempre veo a la gente que la sacan de aquí en palita. No. Que tienen que ayudarlo para hacer la silla de vaina. ¿Dinero o poder? Bueno, creo que los dos se relacionan, pero poder. ¿Poder? Poder. Sin dinero no sé si vas a tener mucho poder. ¿Crees tú? Yo prefiero dinero y con eso tienes el poder. Si tienes dinero, vas a mandar. Donde quiera. Se ha visto mucha gente que no tiene dinero y tiene poder. A ver, mencióname uno. Hércules como que estaba pelando bola porque él se la pasaban unos guayucos también. Ya me acordé. ¿Por qué no te gusta bañarte? Ah, sí, estábamos hablando de eso. Coño, porque yo considero que si yo estoy en mi casa, ¿verdad? Viendo puro Netflix todo el día y como y bajo a la sala, subo otra vez. ¿Para qué me voy a bañar ese día? No hice nada. No hice nada. Pero ¿vives con alguien? Claro, vivo con mi novia ahorita. Y bueno. Ella fue la culpable de ese apodo. Y ella era la que se hacen el amor y esas cosas. Ah, bueno, eso ya es otro tema. ¿Te bañas ahí? Coño, sí, o en la noche o en la mañana, pero sí. Ok, claro. Antes, durante y después. ¿Verdad, Cochi? Espero que se bañe. Aunque también es rico no bañarse a veces. ¿No? No, es chévere. Trátenlo. Yo nunca me baño. ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer, en este caso, tu Cochi? Me gusta la sinceridad de ella. Wow, que algunas veces me... Se pasa de sincera. Pero bueno, tienes que la verdad por delante y ella nunca la esconde. O sea, ella es una persona sin filtro. No tiene filtro alguno, no. Okay. Te lo dice en la cara tal cual. Entonces, coño, eso algunas veces te puede causar una cierta reacción. ¿Y a tus 55 años qué se siente tener una mujer así? Que te diga las cosas de frente. No, ya a esta edad ya uno lo asimila mucho más rápidamente. Difícil es cuando lo tienes a los 25, que coño, sí te vuelve loco.
Claro. Pero ahorita has pasado por tantas experiencias que esa es la manera que a ti te gusta. ¿Cuál es tu película favorita? Película, wow, hay miles, pero yo diría que... ¿Tú viste Braveheart con Mel Gibson? No. Corazón Valiente. Ah, sí, claro. Sí, esa... En español sí. Mi inglés es muy malo. Esa es una, esa película la puedo ver 10,000 veces y no me canso. Y hay otra que se llama Tombstone también. Y siempre lo matan, por cierto. Sí, al final de la película lo matan. Oye, sería muy de pinga ver a Omar Vizquel actuando en una película. ¿Te hubiese gustado también? Sí, ¿por qué no? Es el malandro. ¿Qué le pasó, menor? No, que marico, háblame claro, pues. A lo mejor ese papel se hace fácil. ¿El de malandroso? Sí, quisiera ser a lo mejor un cura, algo que sea más con reto. Un tipo tranquilo, algo diferente. Pues, porque si te dan un papel que ya tú estás acostumbrado a hacer, ¿para qué lo vas a hacer? Claro, sería el papel del cura. Sí, hay que tener cierto reto. ¿No hay por aquí algo para el cura pelotero? El cura que te cuida las pelotas y te cura. A ver, ¿crees en Dios, Omar? Sí, sí. Totalmente. Católico, ¿cierto? Sí. Si no hubiese nacido en Caracas, sabemos que es Maracaibo, pero ¿dónde te hubiese gustado nacer? ¿Por qué Maracaibo? Solamente pregunto, pues. Coño, ya que estoy aquí alrededor de 100,000 maracuchos, imagínate. Tú decides. Sí, en Maracaibo. Ahí está. Señores, a Omar Vizquel le hubiese encantado nacer en Maracaibo, ya lo sabemos. De hecho, eso fue lo que faltó para ser perfecto. Yo le digo a la gente que lo que me falta para ser perfecto es tocar piano. Se cagan de la risa. Ah, yo toco. A mí me hubiese gustado tocar piano. Yo toco. ¿Tocas piano? Claro. ¿Y órgano? ¿Qué más o menos? El órgano no lo... Depende. Pero no tanto, el piano. Ahí tengo una guitarra en el carro. ¿Y por qué no la traes? Pues, después del show podemos... Después del show podemos salir a cantar con nuestras amistades. Está bien. ¿Quieren cantar esta noche, muchachos? Aparte que Omar Vizquel es demasiado bueno en los timbales. Ah, le meto un poquito los timbales, percusión ahí. Yo te vi tocando ahí en el maní. En los momentos libres, sí. Te vi en el maní tocando ahí. Ah, sí, estuvimos en el maní también inaugurándolo. Un lugar muy, muy chévere que pasábamos en Caracas. Yo me la pasaba ahí en el maní antes. Ahora está en Miami. Sí, ahora está aquí, lo abrieron, qué bueno. Deberíamos abrir en Houston un bar que se llame Omar Vizquel y tenga cuadros de Omar Vizquel, haya mucha salsa, comida latina. Bueno, y tengo una parte que se llama el Bar TV. Búscate los patrocinantes y le damos. Puede ser, ¿cierto? Anótalo. Muchachos, Omar Vizquel en el show del Bar TV. Un aplauso para él. Omar, primera vez que venís a Montpetit Garden. Sí. ¿Qué te parece el lugar? Increíble. La verdad que está hecho como para hacer una rumba de esa de hasta el amanecer. Porque tiene muchas áreas diferentes, adyacentes. Tiene cancha de tenis, piscina, para bailar, techado en caso de lluvia. ¿Qué no tienes aquí? La cochiboda. Tienes la cochiboda puede ser aquí, ¿cierto? Pudiera ser. Aunque puede haber un cambio de seña. Pudiera ser, puede ser la mía. Bueno. ¿Cuál es esa? ¿Cuál cambio de señas es esa? Bueno, que puede ser mi boda después. Ah, guau. Preferí la tuya. Coño, la mía primero. ¿Por qué, pues? ¿Y si nos casamos juntos? O sea, bueno, no, tú y yo, ya va. Ajá. Tú con tu coche. Ajá. Y bueno, yo con la mía, pues. Bueno, eso pudiera ser una alternativa. Matamos dos paros en uno. Y celebramos. ¿Cuántos invitados vas a tener tú, más o menos? ¿10? No seas tan perro. 60, unos 72. Coño, si es aquí en Miami, como 500. ¿Habrá? Aprovechas de tu fama, Omar. Está bien, son 560 invitados. Lo importante es que vamos a gozar, hermano. Monpetit, ¿cuántos caben? Ah, bueno, ya listo. Montpetit Garden, señores. Ya nos dieron la luz verde. Ya, luz verde. Yes. Montpetit Garden, el mejor lugar para hacer eventos. Ya venimos, señores, con más del Bar TV. Y mi querido Omar Vizquel. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there.
feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in. Y continuamos con más del Bar TV, mi querido Omar Vizquel. Ya va. Es que me acordé de una cosa ahorita, y ¿qué? Me tiraron un dato ahorita que estábamos en el break. ¿Qué? Que tú ni siquiera tienes novia, tú estás hablando de casamiento. ¿Qué vaina es esa? Y un detalle que yo puedo solucionar en el camino. Pero ya, ¿camino te largo o un camino corto? ¿Cuándo te pensé casar? Coño, pronto, porque no voy a durar toda la vida. Dame un pronto. No sé, de aquí a un año. Un año. ¿Tú conquistas en un año? ¿Tú puedes conquistar a una mujer en un año? Mala mía. En un año la conquisto, terminamos y volvemos a empezar. Y ahí nos casamos. Lo voy a hacer. Dichoso es ese más, joven. Prometido. Dichoso ese joven. Ahí está, palabra de hombre. Dale. Coño, ya va. A ver si se me pega una verguita ahí. Omar, ¿cómo es este peo del averaje? Yo nunca he entendido cómo ustedes miden cuando batean del 1 al 1000, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es el averaje de ustedes, los jugadores, cuando lo miden del 1 a quién te mandaron? Al mil. Por aquí, ¿verdad? No, a mí me dieron esto, me dijeron entrar a limpiar. Pero estamos grabando, doña Rumar. Por favor. Hola. Omar Vizquel. ¿Cómo estás? Mi lindo, ya va. Disculpa, David. Sí, decime. A vos que te dicen hermanos de seda. Así dicen. O little O. Quiero comprobar. Verga. Porque si es verdad. No. Pero sigan ustedes que yo fui aquí como si nada, ¿no? Okay. Yo no, okay. Yo, sigue limpiando, yo no voy a estorbar en nada. Sigue limpiando. Además que si me quiero sentar, no tengo donde sentarme. No, yo te ofrezco un cojín. ¿Un qué? Un cojín. Ay. Te ofrezco una almohadilla, una base. Ah, porque yo entendí. Un cojón. Ajá. Entonces, no. Uno se puede... Se tiende el a confundir. Subconsciente te traiciona. Cuidado. Lo que puede. Y a los 55 años ya deben estar como un poco. Omar, ¿cómo tenés? O sea, disculpa que te pregunte esto, pero ¿cómo están las bolas tuyas? O sea, las de béisbol. Me imagino que tenés bolas en tu casa, firmadas, diferentes tipos de bolas. Sí. No, están frescas todavía, están bien. Ay, Dios mío, se nota. Uy, qué brazote. Dios mío. Debe ser la novia tuya, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué sentís ahí, para ver? Porque es que Omar coge mucho, o sea, claro. Rolling. Es un experto cogiendo, rolling. Toca para ver, ¿qué está pasando ahí? Dios mío, ¿esto qué es concreto? ¿Ah? ¿O un tipo que tiene más de 30 años entrenando, que todavía. Nunca ha bebido, nunca ha fumado, siempre se ha mantenido un régimen alimenticio increíble. Una persona ejemplar. Totalmente. Increíble. Lo único, la única cosita, sí. Yo sé que vos sois el mejor señor. Ya va. Él es cañón corto, ¿es qué, no? No. ¿Ah? Él es el mejor campo corto. Campo corto. Omar, disculpa, pero es que, ¿sabes que uno cuando llega vieja ya uno. Sí, ya. Campo corto, campo largo. Pero te voy a decir algo. Yo sé que vos sois el mejor campo corto de la historia. ¿Estamos claros de eso. Definitivamente. Pero de la historia, vos hubiese podido ser el mejor campo corto de la galaxia. Pero, no naciste en Maracay. Ahí está. Yo te lo dije. En Maracaibo. Vergación, Dios mío. Ya está. Por eso es que el único que está en el Hall de la Fama ahorita es el gran Luis Aparicio. Eso es correcto. Que por cierto, cumpleaños el 29 de abril, sí, del 2022. O sea, esta semana. Correcto. Yo sé, me llamó. 88 años está cumpliendo. Sí, un feliz cumpleaños para el gran Luis Aparicio. Un aplauso para Luis Aparicio, de todo. Te queremos, Luis.
Demasiado, gracias. Luis, te queremos. Bueno, Luis, vos sabés que yo te tengo mucho aprecio. Pero vos tuviste una cosa con Luis. Claro, él y yo tuvimos nuestra cosita, pero... También. Yo soy reservada. Cuando era muchacho, tenía su cosita también. No. Ella era así. Yo iba para el estadio. ¿Te gustan los campos cortos, entonces? Me encantan los campos cortos. O los campos largos, como es la... Bueno, depende. Me gustan los campos cortos de bate... Perdón, o sea, que usen bate largo. Me encanta, me fascina. Que te revuelquen en el campo. Pues. Pero, por supuesto, me voy a sentar. Séntate, Rumarda. Un aplauso para doña Rumarda, que está aquí. Vente para acá. Ahí está, viene. Bienvenida al Bar TV, doñita. Esa vez, Rumarda, vos siempre cargas el mismo vestido. Eso no es problema tuyo. ¿A qué debe oler ese vestido, doña Rumarda? Debe oler como huele Omar cuando no se baña por dos días. Más o menos algo así. Depende de lo que hagas y lo que no hagas. Eso es verdad. Bueno, pero... Pero yo limpio mucho el patio. Yo, ay, Dios mío, yo barro mucho. Ah, pero así sí te tienes que bañar. Yo me baño, yo me lavo mis partes. O sea, la grieta, el me lavo. El cicutillo, la cosa. Sí, todo. Vos sabés que ahora da... Vos sabés que da ahora... ¿En la tetica? Violín. Abajo. Violincito de teta, que llaman. Estaba hablando por ahí con violín alguien. De teta, Rumarda, ¿te da? Claro, hay gente que le da. Rumarda, sí, pero señor. A tu edad debe ser una verga súper espantosa. No, increíble. ¿Por qué? Increíble. ¿Vos te, soy la que hace así y después...? Yo tengo una maña. Yo, Olei. Yo chequeo aquí. As. Chequeo para ver cómo está todo, pero no, yo soy muy pulcra. No, te voy a decir algo, no puedo creer esto. ¿Por qué? Pues estoy sentada al lado de Omar Vizquel. ¿Qué sentí? Nada, una cosa loca. ¿Cómo está la grieta? Estoy, creo que se está empezando a... Estoy empezando a sentir pálpitos. No, discúlpame. Yo lo entiendo. Omar, discúlpanos. Esto es una cosa que no tiene que pasar en este show, pero dame bueno. Dame disculpa que me vuelva a meter. Discúlpame. Omar, ¿cuántas bolas aproximadamente habéis agarrado vos en tu vida? Coño. Muchas, más de 10,000. Bueno, no me ganas a mí todavía. Más bolas he agarrado yo. ¡Uf! Sí, claro. O sea, nosotros no queremos saber este tipo de información, Rumarda. No, bueno, pero estamos hablando de béisbol. Yo no estoy hablando de más nada. Bueno, porque a mí me gusta también el béisbol, el softball. Yo iba para los estadios y agarraba las bolas cuando salían de foul, todas esas cosas. Vos no sabéis de eso, David. Acuérdate que yo, Omar, yo te voy a contar. A David le gusta el béisbol. Yo sé. Pero lo que más le gustaba era el saludo de pelotero. Cuando, a él le canta. Cuando hacía algo bueno. Y yo tuve que a David explicarle muchas cosas del béisbol. Como por ejemplo, el toque de bola. Yo le decía, David, no, así no es, con el bate. ¿Sí te acordáis? David, yo no sabía eso de ti. Todo lo que ella diga es falso, ¿viste, Omar? Sí, vas a venir ahora con eso. ¿Tenés alguna pregunta para Omar, de doña Claro, Omar? Tengo muchísimas preguntas. ¿Por qué? ¿Cuáles? Bueno, quiero hablar de cosas picantes. ¿Por qué? Este programa deben de tener picante, o sea, hablar de cosas sexuales. Pero hasta esta altura de tu vida, ¿todavía vos sentís ganas de tener sexo? Pero por supuesto, Omar tiene 55. ¿Todavía te acordáis? ¿Ah? ¿Te acordáis? Pero claro. ¿Cuál fue la última vez que vos tuviste sexo en tu vida? Eso no es problema tuyo. Hace muchos años, Rumarda. No, no, Omar, yo de verdad, sinceramente, yo quisiera saber, o sea, vos que sois un hombre de equipos, habéis pasado por diferentes equipos de béisbol. ¿A vos el sexo te gusta en equipo o solamente, o sea? No, porque, porque hay gente que... O sea, estás hablando de tríos. Personal, de un personal, uno a uno. Ya está. Él le gusta la pelota y que goma uno para uno. Uno para uno. Ajá, exacto, uno para uno. Uno para uno. Está bien. Son preguntas que se tienen que hacer. ¿Y a vos te gusta cómo? Como venga. Ahí esté nada más. ¿Qué posición? La que vos queráis. ¿Qué queréis? ¿Qué posición queréis? ¿El tigre? ¿El helicóptero? Como sea. El elefantico. No jodas. El pollito asado. Todo. ¿Cuál es la más difícil? A mí me gusta el shortstop, porque el shortstop se para así todo el tiempo así. ¡Qué chaval! Quechando. Es como, una especie de... No me gusta el shortstop, me encanta. Te gusta, te fascina. ¿Y el catcher? El catcher también, pero a mí me gusta el catcher porque está así. Baja abajo. Aquí, entonces... Y con las puertas abiertas. Aquí me gusta también. Yo voy a hacer un Kama Sutra de béisbol. Claro, porque ese es... Claro, vamos a patentarlo. Este es agachadita.
¿verdad? Con las piernas abiertas y el bate bien cerca. Claro. Y el umpire. No, y el umpire ahí. Detrás de ti. Y el umpire está como que... con las bolas en el bolsillo. Cuidado. Rumarda, eres terrible. Bueno, ajá. Eres terrible. Soy así. Realmente tú así no puedes. Así, así soy. Tú no puedes tratar a nuestros invitados de esa manera. No, no, Omar, es un tipo prestigioso. Te estoy tratando mal. No, pero es que se ve que tú jugaste, que tú tuviste cierta experiencia jugando. Pero ¿por qué tú no confesaste en uno de nuestros shows que tú tuviste alguna vez algún romance con? No, con Omar. Con Omar. O sea, tuvimos un cruce de miradas, pero no llegamos a más nada. Te quedaste en el recuerdo nada más. Pues, ¿te das cuenta, David? Es verdad. Estoy hablando hasta caraqueño. ¿Qué me pasa? Dios mío. ¿Te das cuenta, David? No, pero ¿qué pasa? O sea, me estoy creyendo que Lupita Ferrer. ¿Serán las cámaras, pollo? Omar, sabemos que eres un tipo que ha sido un jugador que puede jugar, valga la redundancia, con la mano derecha, pero también con la mano izquierda. O sea, ¿cómo es la cosa, Rumarda? Juega con la mano derecha. Ambidiestro. Y juega con la mano izquierda. Es ambidiestro. Es que la mente de mi abuela, Dios. ¿Por qué, Rumarda? Con las dos manos. Y la mano. Y la mano pelada. ¡Dios mío! Y no. Ahora, ¿nunca tuvo problemas Omar Vizquel por jugar con la mano pelada? ¿Nunca te dijeron los...? No, nada. ¿Nadie te reclamó por jugar con la mano nadie sin me el reclamó, guante? No. Había mucha gente que le gustaba. ¿Y Omar, discúlpame. Pone la mano así. Tócasela, Rumarda. Este hombre debe dar unas nalgadas. Pero impresionantes, increíbles. Una nalgadita. Imagínatelo. No, ya. Ya. Rumarda, ¿tú le quieres preguntar a él algo sobre... ¿tú me habías dicho en trascámara? Hay demasiadas cosas, David. Beso negro. O sea, hay tantas cosas. Pero es un tema que Omar no quiere tocar esta noche. No, dale, pregunta. ¿Te gusta el beso negro? Claro. Ay, Dios mío. ¿Tú alguna vez has comido empanadita de cazón sin salsita de ajo? No. Dios mío, Omar, qué tremendo eres. ¿Has comido? Omar, vos soy tremendo. Qué gráfico es Omar, ¿eh? ¿Ah? O sea, es algo así. Algo parecido. Es como algo comer similar. Empanadita de cazón. ¿Con salsita de ajo? Sí, que si tú has comido empanadita de cazón sin salsita sin de ajo. Sin salsita, David. Sin salsita. O sea, aquel olor. ¿Ah? Es una comparación. Exacto, analízalo. Explícale, por favor. David, el olor a cazón. Cazón, David, o sea. Bueno, ¿te gusta darlo y que te lo den? Claro, es un retorno de tomidame, ¿verdad? Un retorno de energías que van fluyendo durante el acto sexual. Rumarda, ya, eso está, ya, está bien. Ya, lo cortamos, ok. Como siempre, bien. Como siempre. Yo sé que trae algo divertido que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, vamos a jugar con el palo. ¿Cómo así? Con el palo de la escoba. Tenemos un pelotero aquí. ¿Y ajá, qué se ya. puede jugar con un palo de escoba? ¿Cómo que? Muchísimas cosas. Por ejemplo, flechita. Chapita. Hey. Chapita. Con razón, escucha. ¿Las tenés ahí? Las tengo aquí, mira. Dios mío, vos sos oportuno. ¿Ah? Doño. Vos sabés que yo la picho bien. Vamos a hacer una cosa. Ajá. Vamos a jugar fichita, pues. Ajá, con Omar. Con Omar. Vos picháis y Omar batea. Dale, pues. Y yo soy el narrador. Dale, pues. Dale, pues, viene, pues. Dale. ¿Dónde okay. está? Buscan una escoba, pues. Rumarda. ¿Dónde está? Estaba ahí. Detrás del sofá, Rumarda. Ya la vamos a buscar. De aquí se va a prender la caimaneta de flechita. Bueno, aquí vamos a demostrar que Omar Vizquel no solamente era bueno agarrando las bolas, sino también bateando. Sácale, ajá. sácale. Sácale el palo. Ajá, muy bien. Ahí soy está. Rápido sacando el palo, ¿no? Bandidito que soy vos también. Ah, bueno, aquí vamos. Vamos, pues. Omar, te doy el palo. Vamos, pues. Yo agarro la flechita. Dame el micrófono, Omar. Vaya para allá. Te doy el micrófono mío, toma. ¿Por qué? Ah, voy a narrar. En estos momentos se prepara Rumarda a pichar. Omar Vizquel al bate. Yo me voy a poner unos lentes por si acaso. No quiero sufrir las consecuencias de la flechita. En este juego vamos a decidir si Omar Vizquel realmente es un buen bateador. Rumarda se prepara. Escupe su pedazo de chimón. Pasa la flecha de nuevo. ¿Por dónde? ¡Ahí! ¡Strike número uno! ¡Strike number one! ¡Tirándole! ¡Tirándole! Ahí estamos, pues.
Se prepara Rumarda, le hacen el cambio. Se prepara Rumarda al picheo. Viene el lanzamiento. Y es... ¡Strike! ¡Tirándole! Dos strikes para Omar Vizquel. Se prepara Rumarda. Estamos en la final, noveno inning. Base llena. Rumarda se prepara para el bateo. Está peleando con el catcher. Está peleando con el catcher. Se prepara Rumarda. Esto llega gracias a Pepito y Fofo. Informan. Bateador en turno. Omar Vizquel. Está bien. Se prepara Rumarda. Omar Vizquel. Imagínate que ni en una serie mundial hay tanta presión. Tenemos una presión. Todos aquí en cámara. ¡Ay! ¡Tirándole! Omar Vizquel ha sido ponchado por Rumarda. Un aplauso para Rumarda, señores. Rumarda ha ponchado en el Bar TV a Omar Vizquel. Ah, bueno, yo te voy a decir una cosa. Esta verga... Rumarda, siéntate ahí. Omar. No pudiste, hermano. Lamentable. Ya va, disculpa. Rumarda, esta... Ya va, discúlpame. Hoy. Aló. Mira, decirles a todos por la casa que acabo de ponchar a Omar Vizquel, ¿oíste? Tacho, no es cualquier verga. Decirle a Omar Vizquel, ¿cómo que no? Anda a decirlo por todo el barrio. Rumarda, ella va. Dale pues, dale. Rumarda, hoy es el día que los maracuchos nos vamos a desquitar. Yo te lo dije, ¿qué te dije yo a vos? Esto iba a pasar. Momento de gloria iba a llegar. Oye, esto hay que editarlo. No me puedes poner así a ponchar en el show. Ponchado. Hay que editar esa vaina. Te voy a decir algo, Omar. Yo sabía que este momento iba a llegar, Omar. ¿Sabéis por qué? Decirle por qué, David. Porque en el año 95, Omar Vizquel dejó de jugar en Venezuela y se fue. Y las Águilas del Zulia ganaron dos juegos consecutivos de la final con Leones y las Águilas del Zulia. Uh-huh. Cuando Omar Vizquel regresó, ganaron cuatro juegos consecutivos y perdimos la final con los Leones de Caracas. Pero como ahora tú acabas de perder en el Bar TV con Rumarda, te vas a poner la camisa de las Águilas del Zulia como penitencia. Por favor, Omar, de pie. Señoras y señores, que esto quede grabado para la historia. Omar Vizquel es ahora un aguilucho oficial. Pero para el recuerdo. Déjate la puesta, no te la puedes quitar. Ya va, déjame, falta decir algo. ¡Águilas! ¡A la carga! No te la puedes quitar, Omar. Bueno, ya lo logramos. Esto fue. Déjame acomodarte el cuellito, que a mí me da. A mí me desespera ver un cuello. Ajá, ¿ve? Esto ahora es una cosa nunca antes vista, Omar Vizquel, con una camisa de las Águilas del Zulia. Y te voy a decir algo, te ves increíble. ¿Qué se siente? No, y el micrófono, Omar, allá. ¿Cómo se siente Omar Vizquel usando la camisa de las Águilas del Zulia? Algo diferente, pero tengo unos dolercitos estomacales. Pero Omar Vizquel, ¿qué es peor? ¿Ponerse la de las Águilas o ponerse la de los Magallanes? Coño, creo que esta se me ve mejor. Ajá, cuidadito pues. Ajá. Por cierto, por aquí la tengo, mira. ¡Oh, pero wow! ¿Y quién es ese? ¿De quién es esa? Esa es la que estamos, esa es la que uso yo para... Para limpiarlo. Esa la usamos para limpiar. Claro. Para limpiar, para dar lampacito. Con esa limpiamos el baño aquí de Montpetit también. Sí, señor. Nos encanta, Rumarda, lo logramos. Gracias, te quiero demasiado. Yo te dije a vos, todo tiene su momento. Y
llegó el momento. Lo logramos, lo logramos. Un aplauso, señores, para Omar Vizquel. Ahí lo tenéis. Que estuvo aquí en el Bartebello. Ya venimos con más, señores, del Bartebello. Omar Vizquel. Hola mi gente, les habla Dani Quenseo y la tasa de interés ahora está subiendo más y más cada mes. No esperes para comprar tu casa. Mi equipo y yo estamos acá para servirte. Llámanos y consigue. Te equivoques, no te equivoques, solo por un que Houston rato. Y Katie está lleno de maracuchos. Yo sé, tengo no te equivoques. Y los sponsors son maracuchos. Ey, Omar. Me la llevo entonces. Ah, bueno. Cuidado. Aquí estamos, señores, con más del Bar TV. Nos encantó la sección anterior, lo logramos, Rumarda. No sabíamos que eras tan buena en fichit. Bueno, es que yo soy buena en muchísimas cosas. ¿Cómo en qué? Bueno, de muchas. No vamos a caer en detalles, por lo menos tirando. Sí, claro. Fichita. Tirando las flechitas, soy experta. Increíble, tirando flechitas. Me encanta. Esta sección, Omar, se llama. Es que a ella le encanta siempre llegar me a encanta. Este programa porque sois demasiado brollera. Disculpa, ya va. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Cómo está ahí, Carola? Ay, pero es que yo siempre te dije, vos no aprendés. Otra canción dedicada al mismo hombrecito. No. Hablamos a lo que está en la casa, que estoy aquí en el Bar TV con Omar Vizquel. Y con David, claro. Chao, pues. Ajá, ¿qué pasó, Romarda? A vos siempre... Carola. ¿Usted es de Maracaibo? No, Carola. ¿Quién es Carola? Carol G. Ella me llama a mí. No, porque... No. A la puta, ya va. Karol G. Karol G, o sea, la tusa, o sea, ando por ahí con lo de siempre. No, por favor, Karol. López, que nosotros le decimos Carola de cariño. ¿Y por qué no le invité para el Bar TV? No entiendo. Pero David, vos tenés que calmarte. Ya tenemos Omar Vizquel, ya después de esto, ¿qué? No, por favor, o sea, Omar Vizquel, ya, pues, o sea, ya lo demás, podemos buscar a quien sea, si ya vino el más grande. Por vida de Dios. Por favor. Esa muchachita me está llamando, llorando, que sacó una canción nueva. ¿Cuál? Una canción, entonces le volví a escribir a Noel y yo le digo, Dios mío, Carola, Noel. ¿Pero por qué le volví a escribir a Noel? A Noel. No a Noel, el de Sin Bandera. El de Sin Bandera, eso no es Chagri, no. Ah, no, okay. A Noel, a Copete Anuel. Fingido. Okay. Copete Fingido. Ok. Vos sabés que él usa cositas de esas en el pelo. Entonces está ahí llorando. Ay, no, de verdad. No puede ser. Dígame ahora a la gente, a las mujeres, ahora que se quieren pintar pelo de rojo, como Sacha Firme. Sacha Fitness. Ajá, Sacha Fitness. Entonces, de verde también. ¿Vos conoces a Sacha Fitness, Omar? Bueno, la he visto por allí, pero en realidad no como de esa manera. No, ella me llama a mí siempre para entrenar, pero yo siempre estoy ocupadita. Sacha, mi amor, disculpame. Ay, Dios mío. Se pintó el pelo, Rumarda. Se lo pintó de rojo. De entonces, rojo. Las mujeres quieren andar con el pelo encendido de rojo. Y a todas no le quedan igual que a Sacha. Por lo menos la Cochi tiene el pelo rojo. A la Cochi. La novia de Omar. Se le ve bello. Pero se le ve bien. Se le ve bello. No a todo el mundo. Por eso te estoy diciendo, no a todo el mundo. Por la casa se lo empezaron a pintar ellas mismas y le quedó un desastre en el pelo. Sí. Puede ser así. Eso es a personas específicas. Pero, Rumarda, yo nunca te he visto a vos el pelo. Ni me lo vas a ver. Yo siempre ando con la vuelta hecha porque yo me la quito de vez en cuando para dormir, pa. También me la quito. Para que te jalen el pelo. Claro, para que
en templones. No hay nada mejor que un templón de pelo, ¿verdad, Omar? Pero, Roberto, ¿de qué color tenemos el pelo? No te sé decir. No, a Omar no le puede darte. No, pero yo me imagino que... A mí me jala las orejas, las orejas. Pero yo me imagino que vos sos el que dais los templones. No, olvídate de eso. ¿Por qué vos, pero por qué pensáis vos eso de Omar Vizquel? O sea, ¿vos crees que él es un hombre agresivo en la cama? Fogoso, se le nota. ¿Por qué? Porque se le nota. Él, o sea, él sale como algo, como... Ese es el latino, ese venezolano, ese malandro que... ¡Oh! ¡Coño, mami, ven acá! ¿Qué pasó, chica? Omar, ¿entiendes? Si te tocara conquistar a Rumarda, ahorita ya, ay, en Dios este momento... Ay, me vas a poner en esto. ¿Qué le dirías? ¿Cómo conquistaría Omar Vizquel a una mujer? Primeramente, te traería rosas. Dios para ver, mío. Producción, rosas, por favor. Por favor, rosas, si pero, no pero, te las mando a comprar. Pero... Rosas aquí. Dios rosas. Mío, si aquí hay más rosas aquí. Ay, Dios mío. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la dramatización tal cual. Ay, no, yo. El profesor Girafales y doña Florinda. David, me estoy alterando. Ajá. ¿Cómo sería Omar Vizquel conquistando realmente a una mujer? Ay, no, esto es demasiado. Omar, háblale, pero demasiado. Dile algo, Omar. Como aquel viejo motel. Te traigo estas rosas. ¿Y vos crees que yo estoy que muerta? No. Esto es para que te llenes de alegría. Ajá. De alegría, porque en verdad no he visto una mujer tan interesante como tú. Y me gustaría pasar el resto de mis vidas contigo. No, ya va. Muchacho, Omar, mira. ¿Me aceptas o no? Me dio hasta la tarjeta del banco. Y esa tarjeta de Omar Vizquel, créeme, que debe tener mucho dinero. Omar, ahí hay cobre, ¿oíste? Más o menos. Sí, debe haber, porque son ¿cuántos? 20 años con Martín Polar. ¿Cuántos Grandes Ligas? 20 también. 20 en Grandes Ligas. Mami, ahí hay como 100 millones de dólares. Uy, allí hay money. Ay, Dios mío, Omar, gracias. Qué bello, de verdad. Estoy demasiado... Ajá, pero... ¿Y el beso? No, ¿qué te pasa? Eso no se puede hacer en cámara. Se puede hacer en cámara. No, David, por favor. Nuestros momentos van a ser privados. Ahí está. Nuestros momentos serán privados. Ahora, y todo una pregunta. Que, todo lo que pase ahí, se quedará ahí. Una pregunta. Un caballero. Una pregunta. Si Omar Vizquel es así de fogoso como vos decís, que sentís la presencia del ser maligno que está dentro de Omar Vizquel, ¿cuántas camas ha roto Omar Vizquel teniendo sexo? Muchacho, tantas camas como récord ha roto, ¿viste? Estoy segura de eso. Sí, señor. Omar, ¿te ha tocado? Sí, me ha tocado. ¿Ah? ¿Te ha tocado qué? Se siente maravilloso, ¿verdad? ¿Romper camas teniendo sexo? Me ha tocado reparar camas. Rumarda, lo la que bestia te Vizquel. Rumarda, lo que te espera con esas flores esta noche. Dios mío, claro, ya lo que está haciendo es adelantándose al entierro. Qué maravilloso. Cuéntanos esa experiencia, Omar Vizquel, rompiendo camas teniendo sexo. Coño, bueno, algunas veces uno se emociona demasiado y en los movimientos uno no sabe si la cama en realidad estaba en condiciones para tomar esa clase de retos o si en realidad uno era el duro, el caballón, como uno cree que es. A final de cuentas, ¿qué? Te sentiste el grandote. Oye, de la yo del me sentí, peo. Yo me sentí inmenso, pero resultaba que la cama era que tenía una pata floja. Y se vino para abajo. Bueno. Pero todo se derrumbó. Dentro de ti. Omar. Aquella verga. Si te tocara dedicarle una canción, sabemos que Omar le gusta, como todo caraqueño. Eres buenísimo con los cueros. Sí, o sea, con los timbales. Con los pellejitos. Ah, hablando de cuero. Cuero nada más. Anda. Ay, esa te la dedico. Tú. Oíste, cuero sí. Nada más para cuero ti. Nada más. Ay, Dios, Omar. Si te tocara, a Omar le encanta la salsa, como todo caraqueño. A mí también. Salsero malandro. Como sea, en espagueti, salsa roja, boloña, lo que venga. Si a Omar le gusta, a mí me gusta. ¿Qué salsa le dedicarías a Rumarda como toda mujer? Una salsa caraqueña, pues. Una salsa caraqueña, wow. Señora de madrugada frente a la gente. Ay, Dios mío.
No importa si se enamora de algún buen cliente. Ay, qué bello. Y sigue siendo, señora. No, no, de verdad. A mí sigue me encanta la salsa también. Porque la salsa vos la bailáis pegadito. Entonces vos sentís. El bojote. Muchacho, pero de una vez. Ese bojote se siente de una vez. Aquel viejo motel. Dale, Pajé. Trae el recuerdo el día que te hice mujer. Y ahora se quejan de los reggaetones, va pues. Tú, Omar, te negabas y yo insistiendo. Ajá, ¿verdad? Pero después fuimos cayendo. Yo a Omar le dedicaría una salsa. ¿Cuál? ¿Cuál sería, Romardita? Devórame otra vez. Ven, devórame otra vez. ¡Grosero! Eres terrible, para que sepas. Ay, pero es que tengo que aprovechar que tomar aquí. Quizás cuando lo vuelvo a ver. Pero ven acá, después... ¿Televisión? No, yo te voy a decir una cosa. Este programa se va a acabar ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya acabamos? Ya acá. ¿Ah? Acabamos. O sea, el programa, pues. Ya. Entonces, después del programa viene el after party, que es lo que hacen todos los artistas después de cualquier show. Y es donde se vuelve loquita la gente, ¿no? Y con ese vestidito... Párate un momentico, Rubarda. Wow. Una vueltica. Wow. 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 Guarda, you can really dance. Vos tenés culito, pero no tenés tetica. ¿Ah? Porque yo no me he querido operar. Ok. Natural. ¿A vos te gusta natural, Omar? Natural. Naturalita. Natural y sin decaído. ¿Pero te gustan con tatuajes o sin tatuajes? Me gustan con tatuajes, se ven interesantes. Ay, con tatuajes. Mira, Omar. Ajá, ¿qué más? Seguí preguntando. ¿Te gustan a ver. ¿Te gustan barbudillas, que tengan pelitos en la cara? Así con las piernas peludas. Con las piernas peluditas, ¿te gustan? Con las piernas peluditas. ¿Y te gustan con de pepa larga o pepa corta? ¡Ay, grosero! Omar Vizquel se ha ganado 11 guantes de oro, Rumarda. ¿En cuántos años, Omar? En 20 años. En 24 años. Sí. 24 años exacto. Omar, la pregunta, pero esos guantes ahora, se pueden empeñar, o sea, si uno cae en una cueva. ¿Dónde están esos guantes de oro? ¿Ah? ¿Dónde están esos guantes de oro, Omar? Ahorita están todos regados, pero sí tengo la mayoría, ahorita están en Houston conmigo, en la casa de una gran amiga mía que se llama Ligia. ¡Hey, Ligia! ¿Eh? Ligia y a que José. Y a que hace José. Bueno, José esta noche, José mañana en la mañana. Ya va, déjame eso, poner las flores. Interno. Ajá, ¿qué es esto? Te voy a decir una cosa, Omar. El Bar TV se tomó el atrevimiento de darte el guante número 12 de tu carrera. Ajá. Otro guante de oro. Otro guante de oro. ¿Es Rumarda? ¿Qué pasa? Que vos sabés que a mí me gusta jugar. A mí me gusta de catcher. ¿Te gusta catcher? Cuando empiezan a brindar. Soy experta. Pero vos te gusta beber cervecita. Me encanta. Un aplauso para Rumarda que estuvo en el show, ¿eh? Ay, gracias, está muchacho. Bien, está bien. Rumarda, siempre haciendo de la suya. Ay, Omar, disculpa tantas imprudencias. Estamos echando lavativa. Yo venía a limpiar. No te preocupes, le pusiste esa picardía de lo que necesitábamos. Bueno, como te estaba Omar, diciendo. Omar, ¿cómo era tu mamá con vos en el estadio? Era de esas que gritaban, ¡vamos a la buena, vamos! ¡Así es, vamos! Así era, así, ¿verdad? Bien efervescente. Que queremos yo no entregarte. Pude con David. Rumarda, te puedes callar. Ajá, dale pues. Queremos entregarte el guante número 12. Te lo va a entregar Angeli. De parte de todo el Bar TV, es un guante especialmente para ti. ¡Wow! Ahí está, muéstralo. Es un guante, escúchame bien, Omar, bañado en oro. Wow, no, está lindo, man. Es bañado en oro, así que, sabes, tienes que bañarlo. Cortesía de la gente de Printon Store, te entregan este guante de oro. Este es el número 12 de la historia. Está muy bonito, muchas gracias a todos. Espero verlo en tu casa cuando vaya. Así será, así será. Quiero verlo, Omar. ¿Qué pasó, Omar? Ese fue el que yo te transferí para comprarlo, ¿no? Ese fue. Ajá. Muchachos, ya lamentablemente llegamos al final del programa. Ay. Estuvo increíble. ¿La pasaron bien? La producción está cobrando cada media hora. Cada segundo. ¿Cuánto va de programa, muchachos?
No, ya está bueno, ya. ¿Nos pasamos o qué? Ya nos pasamos, ya. ¿Quieres seguir? Ay, pero que estuvo muy divertido. O sea, ¿vos querés hacer fondo blanco con él? Fueron 2 horas espectaculares. Omar Budura, y bastante. ¡Guau! ¿Alguna pregunta que quieras hacerle, Rumarda, para finalizar el programa? No, bueno, no. Yo de verdad que me siento demasiado feliz de poder tenerte a mi lado, Omar. Jamás pensé poder estar al lado de alguien tan importante. Aparte de David, porque David es muy importante. Tú sabes que hay personas que llegan en la vida de uno que son inolvidables. Uh-huh. Y yo creo que tú has sido una de esas para mí. David me volvió a pasar. Por favor, Rumarda, párate ya. Yo sé que te pasó en Atlanta con Argenis Carrullo, pero párate, por favor. Párate. Parte. A mí no me pueden hablar así, David, porque vos sabéis que ya yo la edad. Ay, Dios mío, ayúdame. Ya va. Ay, me estás agarrando los cenitos. Ay, no, Omar, qué palabras tan bellas. Ya va. Yo quiero saber algo. Ajá. Omar Vizquel va a entrar en el Hall de la Fama, ¿sí o no? Tiene que entrar. Porque, o sea, yo no considero que el mejor campo corto de la historia del béisbol mundial aún esté en el Hall de la Fama. No, y si nos vamos a dar a... ¿Dónde está el Hall de la Fama? Porque vamos a parar allá. Hacemos una caravana, una vez que llegamos allá. ¡Me meten a Omar Vizquel en el Hall de la Fama! ¿Qué pasa? Cuéntanos esa anécdota, Omar. ¿Qué pasa con el Hall de la Fama? Bueno, no, el Hall de la Fama es un proceso. Hay que esperar que el pelotero se retire 5 años para tú entrar en una votación y de allí creo que hay alrededor de 450 periodistas que votan sobre tu actuación en las grandes ligas a ver si tú en realidad tienes esos méritos para entrar en el Salón de la Fama. Lo que pasa es que últimamente ha entrado mucha ideología nueva, existe una cosa que se llama sabermetría ahora, que están midiendo... los números tuyos por porcentaje de fildeo y algo diferente. Entonces, bueno, ha existido mucha controversia sobre esos votos y bueno, no he tenido la suerte de llegar a los 75% que requiere el pelotero para entrar en el Hall de la Fama. Estás ahí en un periodo de 10 años, tengo apenas 5 años, me faltan 5 años más y esperemos que en estos 5 próximos años pueda retomar otra vez y empezar otra vez a subir en la votación. Por favor. Porque todos los fanáticos tuyos odian a Juan Bené, porque no ha votado por ti en el Hall de la Fama, ¿cierto? Bueno, sí, Juan Bené, ya todo el mundo lo conoce, un gran periodista venezolano que ha estado trabajando por mucho tiempo en el mundo del deporte y... Bueno, él dice que yo no me merezco entrar. Por favor. Pero es solo un voto. Es la opinión personal de un votante y esperemos que los otros no estén de acuerdo con él. Rumarda. Ajá. Llámalo. Juan Bené. Mira, mi lindo, ve lo que te voy a decir. Si vos queréis que yo te lo vuelva a dar a vos. Haceme el favor y deja de estar hablando pepera de Omarcito, ¿viste? Porque él se merece estar en el Hall de la Fama. No te lo digo más. No me llaméis. Llámame después. Chao. Ahí está. Caso resuelto. Va a ser posible. Señores, gracias a todos por sintonizar el Bar TV. Creo que la pasamos genial esta noche. Gracias, Omar. Gracias, David. Gracias por venir. Creo que la pasamos increíble. Rumarda, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, David, por dejarme limpiar este espacio. Pagame, por cierto, la limpiada. Y bueno, gracias al increíble Omar Vizquel, bello Omar Vizquel, el mejor campo corto que ha parido Venezuela. De la historia, de señores. De la historia, ya. Omar Vizquel, en el barrio de señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es totalmente gratis. Suscríbanse, denle a la campanita, Rumarda, que se suscriban. Suscríbanse aquí la campanita, mira. Piquete, piquete, piquete y ya. Nos vemos la semana que viene con más señores del Bar TV, en EBTV y en YouTube. Gracias. La Ceiba, Tire Shop y Montpetit Garden presentan El Bar TV. Este programa es presentado por Ron Diplomático, Kokai Sushi, Skincare by Carla Bermúdez,
Al Pelo, Barbershop, El Curmel, Tráelo Express, JSJ Ranch, Happy Dental Group, Corfi, Outdoor Living, Printon Store, Danny Cancel, tu realtor de confianza, ID Bootkeeping Service, Butatita, la bebida ideal para una ocasión especial, Gorditas Travy, Julia's Nails, Veloz Audio, Don Arepacho, The Kairos Team, Our New Beginning, Go Boat Rental, Mecca Insurance. ¿Quieres un Toyota nuevo o usado? Contacta a Mari Soto en la Toyota de Hollywood. Con M&M Water System podrás tener agua alcalina, que es el agua del futuro. ¿Necesitas hacer trámite migratorio? Contacta a Abelardo Ascar.